A mí se me hace que ya estaba grabando y nos está molestando. No. Pero si esta Maite está haciendo eso, ahí en los comentarios nos van a defender, porque usted sabe que nosotros tenemos gente como decimos. Así. Sí, sí, yo usted sé. Tenemos gente que aboga por nosotras. Sí, yo sé. Yo soy patito feo al canal, ya no, sé. No te sientas mal. Te fijas que yo un día de esto sí, yo dije, que feo como me discrimina. Dije, pero ya, ah. Dije yo después, porque no me acuerdo en qué video. Ah, es que miren, gente, ustedes, ¿verdad? Uh-huh. En estas cosas así es, hay gente que les va a caer bien, uno le cae bien tal vez por lo que hace y a otros les cae mal por el mismo motivo, pero como en este caso lo que uno tiene que hacer es ignorar a esas personas que no les gusta. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros en ese caso? Nada. Sí. Ignorarlos, y yo siento que duele más ignorar que de repente contestar. Ajá, ponerse a estar ahí, ¿verdad? Con gente loca. Ajá. Sí, 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 no, gente, aquí estaban bromeando. Sí, sí. No, desde hoy sí, es que les dije grabando, pero es que no me gustó el color, entonces no dije. Ah, y así no nos puede sacar a Anita. No. Negra solo en persona. Sí, exacto, cabal. Así no son las cosas. Usted que mira a Viquita, ¿cómo la mira en persona? La mira negra. Sí, no. Pues fíjense que de los suscriptores de acá, yo creo que son pocos los que nos han visto así en persona, porque una vez hubo uno que les comentamos que es en el súper. Bien, pero de repente sí se las han encontrado y les han dicho. Sí. Bueno, ustedes, porque yo no. A mí nunca había pasado. Pero don, nunca le han dicho a usted la de YouTube. ¿El dónde? Gente aquí rara, no. O sea, gente que usted no conozca, pues. No, gente que ya conozco, sí, como por ejemplo donde la comida. Uh-huh. Pero solamente. Pues son YouTuber, pero solamente ellas, pero como yo desde mucho tiempo conozco a la chica y ahí voy, o sea, ahí compro, o vamos de repente a tomarnos algo. Uh-huh. Pero que alguien me va a encontrar en la calle, así como ustedes, y me. Ah, no, a mí sí. No sé si puede ser porque me miran con cara de enojada. Yo también, mi cara es pura cara de chiquistrique. Negra. ¡Oh! ¡Sí! Pues sí, porque yo voy a decir la verdad. Yo voy a decir la verdad, yo soy prieta. Y eres también patrona. Yo no soy rosado. No. No, pero no, yo soy prieta, gente, en persona. Yo no estoy hablando de eso. No. Pero a mí sí me han dicho que a mí en la calle me dicen, a veces me dicen, vos cuando te veía, me daba miedo hablarte porque bien, te ves una cara bien enojada. Y le pega todo eso en la cara. Ah, sí, a mí de eso me lo han dicho de la Anita también, que fui que a veces dicen que la miran y como a la Anita a veces así la cara seria va. Ajá, y la cara seria. Y luego la Anita así de repente saca una sonrisa y ya la gente ya le habla. Por lo menos los vendedores, creo que por la cara así que tiene, los vendedores de aquí del mercado donde nosotros vivimos, va, por la cara de chiquistriquis que tiene, la respetan, fíjense. Porque los desgraciados son bien irrespetuosos. Si usted medio le dice, unos que se suben al bus. Sí. Si usted medio le dice hola o así, ellos ya le dio carreta para que la molesten a usted. Y en cambio la Anita solo, hola Anita, le dicen. Uh-huh. Es que yo una vez le dije su bendecida una vez. Pero no me acuerdo por qué. De los buses. Es que cuando comenzamos a venir con Viquita, comenzaron a molestarnos, a decirnos cosas y así. A veces, más que todo, molestaban más a Viquita, que es porque mira más así. Uh-huh. Porque una vez me acuerdo que íbamos paradas en el bus y pasó un vendedor que te respiró por el oído, va. Y entonces, ya después, yo ya me les quedé con cara brava, ya nos siguieron molestando. No. Y ella me dijeron, Anita. Como yo los ignoraba, yo toda la vida ignoro a la gente, va, trato de ignorarlos bastantito. Y a mí como yo nunca les dije nada, pero sí los ignoraba, veía el móvil o así cualquier cosa. Y a la Anita sí, hola Anita, le dije cuando la ven. Y a mí solo me preguntan por la que día y hoy ya no, como ya no los encontramos. Pero bien, al principio que molestaban. A ver, uh-huh. Pero yo pienso que a veces la gente molesta porque de repente tal vez uno les contesta por educación. Ajá. Entonces la gente piensa que a uno ya le gustó que lo vaya. Ya pues está coqueteando. Está molestando, entonces las cosas no son así. Exacto. Sí, así. Acá. Una cosa es ser amable y cortés. Y otra cosa es coquetear. Es jodi, jodi. Pero como esos muchachos, fíjense, solo ven a una muchacha así llamativa y dicen a molestarla porque la última ocasión que nos subimos. Pues sí, pero a lo mejor en el caso de ustedes, o sea, tenían que, la primera vez tenían que responderles o decirles algo, contestarles algo, porque si no, iban a sonar como creídas. Y no tenemos ninguna. Entonces, creídas. Por eso, pero a veces, ¿ya ven lo que les pasó? Sí. Y hay gente que se pasa, honestamente. Sí. Vuelvo a repetir, la cortesía y la amabilidad no tienen nada sí. que ver con lo que las demás. Yo una vez me acuerdo que yo iba en el bus sentada, iba un estudiante, y como iba yendo el buba,
iban así como bien topado, iba sentada acá en la orillita del asiento. Y de repente entré una cosa dura aquí en el brazo. Y yo me le quedo viendo así y le dije la palabrota, le dije, más grandes he tocado, le dije yo, que esa, le dije yo. Y donde le dije así, toda la gente le quedó viendo el bicho. Como que se ahuevó por él aquí. ¿Lo hizo a propósito? ¿Qué? Ya a propósito, imagino cómo va a mandar ese volado duro ahí en el bus. Sí. Yo le grabo un video y lo denuncio. Porque hay quienes, porque hoy es acoso, Anita, hoy que solo miren, eso es acoso y yo te la denuncio. Ajá. No, pero es acoso que ya lo hagan constantemente. Ajá. O sea, que constantemente alguien la está. O que la toque y la eso es acoso. Sí. Vaya, no, pero ¿en qué les iba a decir? En el caso este, ahí en el bus, mire, acá en El Salvador, ¿verdad? Usted tiene que subir sus cositas a la paquetera y irse solo usted bien pegadito al asiento, porque siempre hay quienes que van a salir para buscar para la salida, ¿va? Y los hombres, cuando ven una muchacha llamativa aquí, sí, miren, todo le chollan a la pobre muchacha. Sí, bien feo, bien así, acosado. Hay que ponerles el codo así. Ajá. Sí, así, ¿ves? Porque es que ellos, no, si es que todo le chollan a la gente. Una vez hasta se arrima el asiento por tal de que darles, para darles paso, no, aún así pasan chollando. Sí, y hay gente, ¿verdad? Como hay gente también que es loca, vi que una vez una muchacha, ¿verdad? Llevaba sus comprados, va. Y llevaba un niño, pero el niño ya caminaba, pero lo llevaba cargadito para salir más rápido. Pues viene un don, miren ustedes, y llevaba una bolsa y la pasa empujando a la muchacha con todo y el niño y las compras. Ahí cuesta porque de repente sube, que haya espacio, le dicen aquí, el y va atorado de gente y sí, como el pasillo de los asientos es bien estrecho y cuando uno ya no logra asiento, pues va parado. No, y los vendedores se lo pasan llevando a uno, hasta con los teleños que llevan en la cabeza, en la mano, le pasan dando a uno en la cabeza. Sí, y yo he visto unos buses bien chivos, no sé dónde, en qué país será, pero que son doble planta, patrona. Será en pero en es para Europa. Pasear turistas. No, Anita, hay países que ya son destinados para el transporte. Yo no sé. Entendido que son cuando para turistas, porque en San Salvador si hay uno de los especiales que están bien no son de los plantas de uno, pero son bien bonitos. Sí también hay pero muy estrechito adentro, pero cuando uno viaja en transporte público así es. Sí, pero cuando uno va donde los paisas hay uno que se llama el cóndor, también está bien chivo, así como el cóndor pasa por aquí. Ajá. Sí. Así como ustedes que viajan todos los... no, o ya no, o ya nos quitamos eso. Hola, cuando la Vicky no viene a trabajar me toca viajar a mí. Sí, este, mire, Vicky viene preparada con esta cosa que es elástica, mire. Y aprieta por lo que siento, Vicky, déjeme ver. Pensé que tenía las nalguitas figuradas. No, este no, este rectecito. Uh-huh. Pero le queda bonito. Pero aprieta, muchachos, este sí le da figurita a uno. Pero yo le digo a la Anita que yo quiero uno que me soque más, le digo, bebé. Sin aire vas a quedarme. una faja de esa de sol. De sol león, de reloj de arena. Yo siento que eso le puede hacer mal a una mujer. Por la tripa, muy apretada. Porque una cosa es andar en una faja normal y otra cosa es que usted ande así. O sea, imagínese. Pero que por eso son por tallas. Para que no la presione mucho. Y a la hora que vaya a comer, se las tienes que quitar. O come con eso. Con eso, porque yo con el estómago apretado no puedo comer. Yo si es posible, pero creo que tal vez yo hasta el botón del pantalón me quito. Porque no es porque la panza ya no me dé. Es porque yo no puedo comer con el estómago apretado. Se siente muy, muy incómoda. No es que no puedo comer con el estómago apretado. No puedo. Pero tal vez es costumbre, patrona. Porque hay mujeres que sí. Toda la vida andan hasta para dormir. Sí. Se la quitan solo para bañarse. Ella dice que si no anda socadita no le gusta. Dice, y le digo, ¿por qué? Mirna, ¿qué panza puede tener eso? Pero sí. Pues ya ve. Así me dio un día. Mirna, si lo ves, mira, la patrona te dijo que qué panza puede tener. Por eso, es de defenderse la Mirna. ¿Qué estómago puede tener ella? Sí, es bien bonita, bien pachita. Y dice, no, a mí me gusta andar socadita. Me dice, se pone la fajita que tiene, una fajita así como así y hasta aquí. Y el vestidito encima. No, pero yo pienso que sí es malo. Bien, igual que Vicky, que yo le digo. Pero hubo un tiempo que ahí hubo muy de moda eso obsesión. Y se había puesto. ¿Es obsesión o obsesión? Obsesión. Obsesión. Con P. Obsesión. Pero había un tiempo que era bien famoso. Había unas mujeres que decían la cinturita de avispa. Todavía hay gente obsesionada con eso. Yo me pongo faja cuando levanto peso, cuando levantaba con pero la barra. Pero ella lo pone para ser más chiquita la cintura. Con la barra aquí. No, futuro marido, yo cuando lo vaya a conocer, yo me voy a trabar una faja para que no me vea así. Y a la hora de comer, mire, voy a... Futuro de bailó, espérenme, lo voy a describir. Futuro de bailó, pero se me quita así.
Así fue, bueno, la conocí un mes, tres meses, luego cuando ya, verdad, pase lo que tenga que pasar. El Q. Ahí, no, Viquita, voy a decirle, tengo que apagar la luz. No, él te va a decir. Pena, le voy a decir. Ajá. No, mi hijita, no sale. Quien la quiera la va a conocer con su pancita, como uno. Con estrellita. No, sí, mucha. Mire, yo lo que sí tengo es no vergüenza para comer. Yo, cuando con quien sea que no lo conozca, yo sí me dije, vamos a hartarnos. Yo me harto como yo me harto en mi casa. Con nadie ha sido yo así, de que me, poquito, que porque me da pena. Déjeme comida. Ah, no, yo sea. No, yo igual. Yo hasta chupo los cascarones de los camarones. Ah, aquí no desperdicia nada. Sí. No, pues claro, pero es que Viquita está hablando ya del Mailó. De Mailó. La conozca, la va a conocer así, con cinturita reloj de arena, dice. Y por eso, mire, le digo yo, como que parece que eso es un proceso. Y ya a lo mejor, pues la relación sí dura y llegan a otro paso. Sí. Ya cuando me chulonea, Anita, que me deja estas carnes, ¿verdad? Y que yo sienta pena, yo le voy a decir, apague la luz, o le voy a decir, bajo la cobija. Sí, fíjate, honestamente. Y si la cosa llega más en serio todavía y se casa o se compromete, entonces de ahí que ya no pueda ocultar. Fiona le va a decir: Fiona, te comiste a la princesa. No, pero de noche soy yo. No, mucha bien que yo lo voy a ser sincera. Cuando yo conocí a mi cucaracho, dijo la Anita, a él sí le tuve pena. En el sentido que es que uno siempre tiene pena, ¿va? Pero con él tuve más pena porque nadie había visto estas carnes. Solo yo me las había visto, ¿verdad? Entonces a uno sí le da pena. Y pero yo siento que hoy en día sí es bastante así que... ¿Común? Que las personas, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico? Se dejan llevar con su pareja, pues. Pero quizás en esas cuestiones de ser... Ustedes hicieron lo mismo que dice Viquita, que se apretara con su futuro Mailó ahí, que conocieron su bicho ahí, ¿verdad? No, es que vaya, mire, yo le voy a... No, yo claramente les digo y publico en Facebook, yo panzón y prieta solo en persona, ya, por eso existen las poses para tomarse fotos en sí. Facebook, y los filtros, obvio, y con la patilla. Espérame. Suma la pancita, tiene la pancita. Y con la mano en la cintura para que no le echen, así como abrazándose la pancita. Así, pero es que cómo levantar la pata ustedes, pues, así. Ajá. No, entonces, así las cosas acá en El Salvador, pero no se crea, mire, cuando uno va a la primera cita, uno tiene que ir presentable, pero no vaya a ir a alguien que usted no es. Usted vaya y sea como usted para que la conozca y si la quiere, bueno. Por eso es que una cosa es ir presentable y otra cosa es... Sí, porque tampoco voy a ir chancludo como se mantiene en su casa, porque yo sí digo que me mantengo chancluda cuando hago oficio, ¿verdad? Ajá. Pero nos despedimos, espero que les guste el videíto y el futuro de Mailó Viquita, de día es una y de noche es otra. Fiona, hasta la próxima. Te comiste a la princesa.